Nuevo bloque de Televisión Pública Noticias y vamos a hablar de lo que sucedió en AMBA y lo que sucede también, por supuesto, lo referido a las empresas relacionadas con el transporte público. Hablamos de colectivos porque se levantó el paro precisamente de colectivos, las empresas de transporte público, de pasajeros del AMBA que integran las cámaras de autotransporte de pasajeros por un lado y la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires por el otro, lograron un acuerdo con el Ministerio de Transporte. Según informa, no continuarán con las medidas de fuerza previstas para el lunes 15 de agosto, pero el servicio se verá reducido. Esta oferta de servicio será en cantidad de acuerdo a lo que permita en cada empresa resolver en su operación este magro e insuficiente pago, informaron las entidades.